Hola, muy buenas tardes. Tengan todas y todos. El día de hoy vamos a tener una charla con la Comisión de Seguridad Humana, en donde vamos a hablar el tema de la ontología del concepto de seguridad humana. Mi nombre es Karen Segura, soy coordinadora de la Comisión de Seguridad Humana y en conjunto con mi compañera Rosita Marín Baltodano, ella es subcoordinadora de la Comisión de Seguridad Humana, vamos a abordar un poquito del tema de seguridad humana. Vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto y temas muy básicos de lo que es la seguridad humana en sí. El tema es bastante amplio, cabe mencionar, por lo cual hoy vamos a hablar un poquito más de conceptos, pero esperamos que más adelante pues podamos tocar el tema más a fondo con alguna otra actividad. Entonces vamos a iniciar por acá. Ok, vamos a iniciar un poquito para que las personas que nos ven entiendan el porqué del título de esta charla, Ontología del concepto de seguridad humana. Como dice por acá, todas las cosas existentes tienen una razón de ser y de consistir en algo. Entonces, el concepto de seguridad humana no se queda atrás. El objetivo de la charla del día de hoy es explicar este concepto ampliamente y la razón de ser de la seguridad humana. Como dice por acá, la ontología se encarga de explicar cuál es el sentido de ser de algo y cuál es su grado de realidad. Entonces vamos a analizar ese sentido de ser, ¿verdad? Del tema que nos trae hoy por acá y su realidad, la realidad actual, tanto en el país como también alrededor del mundo. Ontología, onto, viene de la palabra ente. Y logos viene de la palabra ciencia o palabra o una teoría. Luego vamos con el segundo concepto. Ya sabiendo por qué el tema de la charla es ontología, cabe recalcar también y aclarar cuál es el concepto de seguridad. Debemos de saber que la seguridad es una palabra muy amplia. Existen varios conceptos ligados a seguridad, seguridad humana, seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad democrática, entre otras. Pero en sí, la palabra por sí sola, seguridad es una necesidad que se relaciona con la protección de las amenazas que atenten en contra de las personas. Quiere decir que es proveer de seguridad. Perdón, proveer de seguridad es una obligación del Estado y un bien y derecho de todas las personas. No solamente del Estado es obligación, ¿verdad? Sino que también en cada uno de nosotros está el tener seguridad en los distintos ámbitos de nuestra vida. Y ahora sí, vamos a la palabra completa. ¿Qué es la seguridad humana? ¿Verdad? Acá viene un poquito desglosado qué es la seguridad humana, que según la comisión, existe una comisión a nivel mundial de la seguridad humana, esta es una preocupación por la vida, consiste en proteger la esencia vital de todas las vidas humanas, de una forma que realce las libertades humanas y la plena realización también del ser humano. Entonces también, bueno, tiene diferentes conceptos, significa proteger al ser humano contra las situaciones y las amenazas críticas o amenazas graves o omnipresentes, que quiere decir generalizadas, ¿verdad? Y también utilizar procesos que se basan en la fortaleza y las aspiraciones del ser humano. También se puede basar en la creación de sistemas y políticas sociales, políticas medioambientales, económicas, culturales, entre otras. O sea, es un conjunto de políticas que puedan brindar al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y también el tener dignidad, dignidad como seres humanos. Bueno, yo voy a dar inicio, ¿verdad?, con un estudio realizado por Andrés Rocheis. Él nos decía que el ser humano cuenta con dos entornos, el entorno humano y el entorno material. Según Rocheis, está el yo cerebral,
y el ser. El yo cerebral está compuesto por sensibilidad, cuerpo, zona profunda, conciencia profunda. Y el ser nos indica que es la roca de ser, ser aún sumergido y dinamismo del crecimiento del ser. Según este Andrés, el ser humano se genera de 5 instancias. El ser, el yo cerebral, el cuerpo, la conciencia profunda y la sensibilidad. Bueno, arrojando a esta hipótesis de Rochais, nos hace pensar que toda persona o ser humano tiene una serie de prioridades internas, las cuales se desarrollan desde la niñez. Ejemplo de ello, ¿verdad? El ser, que es parte de nuestra identidad y nos forja el destino de cada persona. El yo cerebral es nuestro accionar, acciones de cada persona. El cuerpo, él hacía mención que esto depende de cada persona. Si el desarrollo es óptimo, pues mayor estabilidad mental va a existir en una persona. Y la sensibilidad, él la definía como la última de las instancias en las que se divide. Lo que pasa es que él no, él hacía una, él nos mencionaba que no es prestar importancia. Al contrario, es de mayor importancia porque debido a la sensibilidad, cada ser humano genera sentimientos que a su vez nos llevan a manejar las emociones diarias. Bueno. Okay. Basando cada una de las teorías mencionadas anteriormente, con el término de seguridad, se puede ostentar esta hipótesis de Andrés, donde según él se tiene una forma diferente de ser y de ver el entorno social. Entonces, a raíz de esto, podemos mejorar nuestra cultura en cuanto a la seguridad humana existente en actualidad, y no solo en actualidad, sino que también en el futuro, ¿verdad? ¿Qué queremos plantear con esto? Bueno, las propuestas que son sencillas se comprenden desde la etapa del yo interno, y estas lo que tienden es a mejorar indiscutiblemente en ciertas acciones, como se puede observar en la diapositiva, ¿verdad? Esta ayudará y reducirá los múltiples males sociales. ¿A qué basamos con múltiples males sociales? Bueno, esto está generado al alcoholismo, a las drogas, delincuencias, enfermedades, entre otros. La armonía social, al tiempo que refuerza todas las características individuales, y crear conciencia en los individuos con respecto a cómo ver la forma de la vida. Esta, ¿verdad? No solo podemos ver las necesidades básicas propias, sino también las necesidades de las demás personas. Instruir un ambiente sano. Bueno, cuando decimos que instruir un ambiente sano, lo podemos derivar desde la seguridad humana, tocando el punto de que no siempre el término de seguridad humana va a estar arrojado a una problemática de mayor tipo. Según la seguridad humana, se compone de 7 esferas que fueron como modelos prácticos para clasificar las amenazas más importantes de cada una de ellas. Voy a dar inicio por la seguridad económica. La seguridad económica, podemos descifrarla como la capacidad que tienen las personas para satisfacer sus necesidades básicas. ¿Estas de qué forma? De una manera sostenible y con dignidad. La seguridad política. Ok, la seguridad política son las medidas destinadas a contrarrestar los riesgos y amenazas que se presentan sobre las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad. La seguridad alimentaria,
La seguridad alimentaria es aquella situación en la que todas las personas tienen acceso a alimentos suficientes, seguros y también nutritivos. La seguridad ambiental. La seguridad ambiental, esta tiene como objetivo proveer instrumentos para evaluar, controlar, revertir el nivel de los ecosistemas en términos de bienes y servicios a escalas múltiples. La seguridad en la salud. Bueno, la seguridad de la salud es la ausencia de daños prevenibles a un paciente durante, puede ser el proceso de una atención sanitaria. Seguidamente tenemos la seguridad comunitaria. La seguridad comunitaria está orientada a organizar y capacitar a los vecinos para que estos tomen medidas de prevención. Bueno, medidas de prevención, ¿en qué tipo? Estas lo que ayudan es a prevenir y a evitar que los vecinos o la comunidad sean víctimas de la delincuencia. Y por último, tenemos la seguridad personal. Bueno, la seguridad personal, existen fenómenos que acentúan los factores de riesgos, no solo los factores de riesgos, sino también la vulnerabilidad, las inseguridades de la sociedad. Esto podemos dar ejemplo de ello como los homicidios, la violencia, entre otros delitos que se ven actualmente. Ok, existen aspectos que conllevan a que la seguridad humana no disminuya. Esta, como podemos ver, están enumerados de forma en que vienen a hacer un aumento en cuanto la problemática que existe actualmente. Por ejemplo, el desempleo y las faltas de oportunidades. El desempleo y la falta de oportunidades se crean, en específico, se crean competencias nulas en el ámbito laboral. El aumento de la población. Esta se produce un aumento significativo de pobreza en ciertas áreas a nivel nacional, es decir, no hay un área en específico, sino que es en ciertas poblaciones, en ciertas áreas donde existen más aumentos. La baja escolaridad. Bueno, esta se da en ciertas áreas, al igual que el aumento de la población, esta se da también en diferentes áreas a nivel nacional. El costo de la vida. El costo de la vida se da debido al aumento en la población. Conforme mayor aumento de población hay, tiende más a aumentar el costo de la vida en la población. Los salarios poco competentes. Si bien es cierto, aunque existen puestos y que se trata, ¿verdad?, de tener un balance, no hay una estabilidad para los salarios competentes a los puestos en cargos. El sistema de político corrupto. Bueno, si nos vamos en cuanto al sistema político corrupto, podemos plantearlo como el mal accionar de los gobiernos. Esto viene a disminuir la confianza entre las personas a la hora de ver el sistema de gobierno. No solo esto, ¿verdad?, sino que también la delincuencia que se ha generado también en partidos políticos, etcétera. El sistema de seguridad
deficiente. Bueno, este, aunque es un poco complejo, se puede decirte que el sistema de seguridad de nuestro país es un poco deficiente en comparación a los otros, países, ¿verdad? Bueno, este dato que aparece en pantalla es una propuesta que realizó el desarrollo que hace, digamos, las Naciones Unidas con el fin de mejorar la seguridad humana. Este dato los enumeraron desde 1 hasta 17, ¿verdad?, que ellos creen convenientes para una mejora, que los enumeraron de las siguientes formas. En el primero de las imágenes podemos ver que ellos hacen referencia a un pueblo, a una nación, un país, como se quiera relacionar, sin pobreza. Mencionan también el hambre cero, la buena calidad y bienestar en cuanto a la salud, la educación de calidad, ¿verdad? Que esto es muy importante para mejorar la escolaridad en el territorio, la igualdad de género. Ellos hacen referencia al agua potable y saneamiento. Como séptimo aporte, ¿verdad? La energía asequible y limpia, el trabajo decente, una industria no solo efectiva, sino que también que crean innovaciones en cuanto a la infraestructura. También hacen referencia a la reducción de las desigualdades. Las ciudades y comunidades sustentables, el consumo y producción responsable, la acción climática, una vida bajo el agua, una vida en tierra, paz y justicia en instituciones fuertes. Y por último, ellos denominan como último punto, una alianza para los objetivos. Todos estos fueron propuestas que realizó, como les mencionaba anteriormente, todos estos fueron propuestas emitidas por las Naciones Unidas para mejorar, ¿verdad?, en cuanto al tema de la seguridad humana. Perfecto, muchas gracias, Rosita. Entonces, bueno, voy a continuar un poquito con la aclaración de algunos términos. Como les indicaba al inicio, la seguridad se relaciona en muchos ámbitos, ¿verdad?, con muchos otros conceptos de seguridad. Dentro de ellos está también lo que son los derechos humanos, ¿verdad?, que va muy de la mano con la seguridad humana. Son dos conceptos totalmente distintos, ¿verdad? Sin embargo, siempre existen perspectivas contradictorias sobre lo que es la relación entre derechos humanos y la seguridad humana. Acá se puede ver que se clasifican en tres grupos. El primero son los derechos humanos, que definen la seguridad humana. Como segundo está la seguridad humana, que se basa en los derechos humanos. Y como tercero, la tensión fundamental entre derechos humanos y la seguridad humana. Entonces, para explicar un poquito cada uno, para que se puedan entender en sí, desde una perspectiva de seguridad humana, la primera de estas, ¿verdad?, los derechos humanos definen la seguridad humana, es como la más modesta, ¿verdad? Algunos expertos aseguran que si los derechos humanos definen la seguridad humana, entonces la seguridad humana puede evaluarse según se respeten o no los derechos humanos. También, si bien muchos consideran que los derechos humanos son una extensión del derecho natural,
¿verdad? Propiedad esencial de todos los seres humanos en virtud de su ser, ¿verdad? De ser humanos. Un hecho empírico es que los derechos humanos se definen en términos jurídicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para que se pueda entender un poco mejor, si alguien reclama X cosa como un derecho humano, no es lo suficientemente bueno, ¿verdad? El afirmar eso es como un sentimiento vago de que X cosa debería ser un derecho humano. Entonces, para que eso se pueda definir así, es necesario señalar alguna documentación legal, nacional, ya sea nacional o internacional. Eso en cuanto a derechos humanos. Por otro lado, si alguien afirma que la falta de X cosa constituye una falta de seguridad humana, es innecesario recurrir al argumento jurídico, ¿verdad? Es decir, en este caso, la segunda posición, ¿verdad? Que la seguridad humana se basa en los derechos humanos, no solo da razón de ser al campo de la seguridad humana, sino que reconoce la importancia del trabajo emprendido dentro de la tradición jurídica de los derechos humanos. Y la realidad de nociones subjetivas y más inclusivas de seguridad, que son menos legalistas. Por otra parte, la tercera opción o perspectiva, que existe una tensión fundamental entre la seguridad humana y los derechos humanos, este párrafo se puede encontrar en una obra de Carolyn Thomas, en el cual dice que el problema que identifica es la centralidad de los derechos de propiedad en los marcos legales de los derechos humanos. Y pues esto introduce un individualismo neoliberal, competitivo y posesivo en las nociones de la seguridad humana. Comprendiendo también que ambos términos en ambos términos se describe la seguridad humana como un principio objetivo de todo ser humano. Es decir, no es necesario demostrar mediante un documento jurídico, sino que se interpone como algo consustancial o intrínseco del ser humano. Eso en cuanto a lo que es el término, ¿verdad?, de derechos humanos y seguridad humana. Igual si alguien tiene alguna duda, ¿verdad?, o si tal vez se enredó un poquito con esos dos conceptos, pueden dejar sus consultas en los comentarios de esta transmisión. Luego tenemos lo que es la seguridad ciudadana versus la seguridad humana. Acá quise abordar solamente estos dos términos, a pesar de que hay varios conceptos, no vamos a adentrarnos mucho en lo que es seguridad pública, seguridad, bueno, hay otros tipos de seguridad, vamos a abordar solamente en esta, seguridad ciudadana y seguridad humana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó que en América Latina se utilizan indistintamente las expresiones, ¿verdad?, seguridad pública, seguridad humana o seguridad democrática, para poderse referir al mismo tema o al mismo objeto de estudio. Pero, según la opinión, ¿verdad?, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso es una confusión que solamente genera un marco impreciso desde el punto de vista técnico, ¿verdad?, para poder definir o determinar los estándares de los derechos comprometidos. Esta comisión pues también entiende el concepto de seguridad humana, seguridad ciudadana, perdón, que es el más adecuado en comparación a los tres que les mencioné anteriormente, seguridad pública, seguridad democrática, ¿verdad? El más adecuado es seguridad ciudadana para analizar los problemas de violencia criminal desde una perspectiva de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, acá hablamos dos términos distintos. Seguridad ciudadana ve todo lo que son problemas de la violencia criminal y la seguridad humana ve otros aspectos de la vida, ¿verdad? La expresión de la seguridad ciudadana surgió
fundamentalmente como un concepto en América Latina en el curso de las transiciones a la democracia, como un medio para poder diferenciar la naturaleza de la seguridad en democracia frente a la seguridad en los regímenes autoritarios. Entonces, conforme ha ido evolucionando, conforme ha ido pasando el tiempo, ¿verdad? Estos conceptos han ido cambiando. Siempre, como les digo, anteriormente se utilizaba seguridad pública para todo, o seguridad ciudadana, haciendo tal vez referencia a la seguridad humana. Entonces, el concepto de seguridad humana ha ido cambiando a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, conforme va cambiando el funcionamiento de la democracia, ¿verdad? La característica esencial de la seguridad humana es que se trata de una preocupación universal que se centra específicamente en el ser humano y cuyos componentes son interdependientes. En ella, pues, es más sencilla la prevención de riesgos que las acciones reparadoras, ¿verdad? En cambio, pues, la seguridad ciudadana puede que sí se base un poquito más en lo que son acciones reparadoras. Sobre todo, bueno, habría que considerar que el costo no solo social, sino también económico de la prevención, siempre va a ser mucho menor, ¿verdad?, que la reparación de daños. Algo importante también de mencionar es que el diccionario de acción humanitaria y cooperación del desarrollo es el que ofrece una definición más sencilla de la seguridad humana al indicar que se trata en la seguridad de las personas en sus vidas cotidianas, que se alcanza no mediante la defensa militar o defensa policial, ¿verdad?, en las fronteras de un país, sino que con la consecución del desarrollo humano, es decir, garantizando la capacidad de cada cual o de cada uno para poderse ganar la vida, para poder satisfacer sus necesidades básicas, para poder valerse por sí mismo y participar en la comunidad de manera libre, de manera segura. También, cuando se emplea el término de seguridad ciudadana, se está haciendo referencia a la violencia o a la delincuencia y los medios que estos se emplean, ¿verdad? O más bien, los medios que emplea el Estado o el gobierno para poder prevenirla con la participación de organismos de la sociedad civil. También, pues, esta seguridad ciudadana es una modalidad de la seguridad humana. Entonces, acá vemos un poquito lo que la compañera Rosita nos explicaba en cuanto a esta parte, ¿verdad? ¿Qué incluye la seguridad humana? Entonces, acá es importante mencionar que la seguridad ciudadana es solamente una modalidad de la seguridad humana que se enfoca en proteger en contra del delito. Es decir, corresponde de alguna manera a la seguridad personal, a esta que vemos por acá, ¿verdad? Dentro de esa esfera. Dentro de la seguridad humana, pues abarca todo tipo de violencia física, mientras que la seguridad ciudadana, de acuerdo con el propio informe, solo se encarga de los delitos violentos. Entonces, es solamente una parte, la seguridad ciudadana es solamente una parte de la seguridad humana, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito, pues, lo que se debe dejar muy en claro, porque muchas personas suelen confundir estos dos conceptos, ¿verdad? O se utilizan para dar la misma idea, desconociendo de que son dos conceptos totalmente distintos y que para la creación de políticas públicas, políticas sociales, se debe de tener claro esos conceptos, ¿verdad? Y de ahí, pues, un poquito viene a explicarse el título de esta charla, ¿verdad? La ontología. Entonces, acá estamos explicando un poco la razón de ser de la seguridad humana y los factores o los componentes que la conforman, ¿verdad? Y para, pues, ir terminando un poquito, si bien es cierto que la seguridad humana es muy diversa, esto no avala
el estado emocional individual de cada ser humano. Eso lo menciono un poquito de lo que es el estado emocional, porque ahorita, pues en los tiempos que estamos viviendo, muchas personas, pues el estado emocional no es el adecuado, ¿verdad? Conforme ha ido avanzando la sociedad y demás, el estado emocional de las personas ahora se ve mucho estrés, mucha depresión, ¿verdad? Y demás. Pero debemos de tener claro de que esto, la seguridad humana no avala esto, el estado emocional y individual de cada persona. Por eso es importante nosotros, como miembros de la sociedad civil, preguntarnos qué estamos dispuestos a invertir o qué está dispuesto a invertir cada ciudadano que habita, ¿verdad?, en la tierra, en un país, para poder salvar su salud mental, su bienestar emocional. Por eso, pues, siempre es necesario también invertir en el capital emocional. Para ejemplificar un poco lo que es el capital emocional, en la sociedad se insta a recordar cómo las comunidades, a pesar de su desarrollo urbano, no pierden los motivos que le hacen olvidarse de los problemas gubernamentales, económicos, sociales, personales, etc. Entonces, estos componentes que vemos por acá no solamente son responsabilidad del Estado, ¿verdad? Como se ha mencionado, pues si bien el Estado es el ente que puede asegurar a través de públicas que todo esto se cumpla, también está en cada uno de nosotros hacer valer todos estos factores, ¿verdad? O también ayudar un poquito, cooperar para nuestro propio bienestar individual, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué estoy dispuesto yo a invertir para que mi tranquilidad emocional, si estoy pasando por algún problema, ¿qué estoy dispuesto a invertir para poder mejorar todo esto, ¿verdad? Y pues así, poco a poco, cada uno como miembro de la sociedad, es necesario pues analizar este término, ¿verdad?, de seguridad humana, como una temática significativa que afecta en cualquier ámbito de nuestra vida diaria, ¿verdad? Si bien es cierto, pues nuestro país no está exento de esta problemática en comparación a los otros países, pues a raíz de eso podemos enumerar ciertos aspectos que conllevan a la seguridad humana, ¿verdad? A que la seguridad humana disminuya, ¿verdad? Disminuya o no. Eso es lo que nosotros como miembros de la sociedad civil debemos de asegurar también, ¿verdad? No dejar todo para que el Estado o el gobierno trate que esto disminuya, sino también nosotros como miembros poder hacer que esto disminuya. Y bueno, por mi parte, esto sería. No sé si la compañera Rosita tiene algo más que agregar. Vamos a dar un espacio para que las personas que quieran realizar alguna consulta puedan dejar los comentarios, ¿verdad?, acá abajo de la transmisión. Y como les mencioné en un inicio, es una charla bastante rápida porque es solamente basándonos en el concepto de seguridad humana, ¿verdad? Sin embargo, como podemos ver por acá, el tema es bastante amplio. Entonces, poco a poco, vamos a ir desarrollando también estos otros factores, ¿verdad? Más adelante, pues en alguna otra charla que profundice un poquito en el tema. Rosita, no sé si tiene algo más que agregar. Está silenciada. No, yo de mi parte sería esto, como lo decía la compañera, esto es, digamos, una pequeñita explicación, ¿verdad?, de lo que es nuestra Comisión de Seguridad Humana y más que todo llevarles información a ustedes de la importancia, ¿verdad?, que tiene el tema en seguridad humana, no solo ahora en la actualidad, sino en un futuro, como lo mencionaba mi persona anteriormente. Entonces, tal vez ya más adelante se pueda explicar más a fondo los términos, ¿verdad?, para llegar a una explicación más amplia de lo que en realidad aborda este tema. Perfecto, Rosita, muchísimas gracias. Entonces, pues de nuestra parte sería esto, ¿verdad?, así como muy por encimita lo que es el tema, el concepto de seguridad humana, y pues más adelante pues estaremos profundizando. Entonces, sin más por el momento, les agradecemos
el haber estado visualizando esta charla. Y les invitamos también a seguir las redes sociales de nuestro colegio para estar atentos a las próximas charlas y también actividades académicas que vamos a tener. Que tengan una feliz tarde y nos vemos. Hasta luego.